días muy contentos de recibir acá en el viejo Pilsen, en el centro de la ciudad de Barranqueras, a Gustavo Martínez en esta recorrida que está realizando por toda la provincia. Bueno, él siempre muy cercano a la ciudad de Barranqueras, porque recordemos que nuestra ciudad de Barranqueras es parte de esta gran área metropolitana, una ciudad puerto con una ubicación estratégica en el corazón del Mercosur, de la hidrovía Paraná-Paraguay, del corredor bioceánico, con conexión con todo el norte argentino y también con otros países. Así que somos la ciudad y el paso fundamental para toda la provincia, y en este caso muchos vecinos y vecinas, muy agradecidos con ellos estamos, porque realmente se dieron cita hoy instituciones como escuelas, jardines, institutos, iglesias de todos los credos, con sus grupos juveniles. Tan importante también en estos momentos la participación de los jóvenes en la política, pensando, reflexionando, tomando dimensión de todo lo que está sucediendo y de las importantes decisiones que hay que tomar durante este año en las elecciones. Bueno, hoy contentos y agradecidos también a centros de salud, a las comisarías, a personal también de las distintas reparticiones públicas del orden provincial, nacional, como también local. Agradecidos con cada vecina, con cada vecino que hoy dice sí para ser escuchados, porque también están trayendo sus sueños, sus proyectos, y también vienen a escuchar cómo es esto de este proyecto que tiene esta mirada a nivel provincial para todo nuestro Chaco, Gustavo Martínez. Queremos saber qué papel va a tener nuestra ciudad, pero también traemos nuestras ideas para que Barranqueras sea tenida en cuenta. Bueno, hoy contentos, llevando adelante la bandera de Gustavo Martínez, gobernador, candidato a gobernador de la provincia del Chaco. Sí, este es un trabajo que se viene realizando con equipos técnicos y con la participación de toda la ciudadanía, creyendo fundamentalmente que para el diseño de todos estos planes y de todas estas políticas públicas es necesario el desarrollo endógeno, es decir, que escuchemos a las instituciones, a la mamá, a la abuela, al tío, a los vecinos, a cada escuela, a cada director de centro de salud, a cada comisaría, cuáles son las necesidades que tenemos. Y también cuáles son los sueños de nuestros emprendedores, de nuestros comerciantes, de las empresas que tenemos acá tan pujantes de nuestra ciudad de Barranqueras. Y con todo esto, armar ese diseño de políticas públicas provinciales, pero por supuesto, con el corazón puesto en Barranqueras.